amigos de Conociendo Más MX, pues que están viendo en su pantalla, como ya vimos arriba, el buque apoyo logístico número uno aquí en la bahía de Acapulco, en el puerto de Acapulco, en el estado de Guerrero, y estamos viendo la conclusión de la ceremonia referente a el Día de la Armada de México, una ceremonia totalmente diferente a lo que ha sido en años anteriores, en donde vamos, había celebración, música, invitados especiales, más asistentes. Ahora vemos una ceremonia más reservada, más íntima, y dentro de ella pues se hizo honor a aquellos marinos que han perdido la vida en el cumplimiento de su deber, como también a tres marineros que en el pasado huracán, en el del mes pasado, en el huracán Otis, perdieron la vida. Dentro también de la ceremonia escuchamos palabras del almirante Rafael Ojeda, el secretario de Marina. La aplicación del Plan Marina nos mantiene muy cerca de la población, asistiéndolas en momentos críticos, como se ha demostrado en los últimos 5 años. Tras los impactos de 33 ciclones tropicales, 5 sismos y 64 incendios forestales. Hoy, Día de la Armada de México, conmemoramos esta emblemática fecha como es justo hacerlo, ayudando a quien más lo necesita con nuestro Plan Marina, entregando nuestro trabajo, corazón y solidaridad a quienes perdieron un ser querido, un patrimonio, un empleo y la esperanza de sus días, demostrando así nuestra entrega a favor del pueblo de Guerrero y nuestro gran amor por México. También observamos y vimos lo que dentro de esta ceremonia se hizo, una ofrenda floral dentro del mar, a bordo aquí del buque de apoyo logístico número uno, el que están viendo en sus pantallas. Es lo que hace el presidente de la República, acompañado del secretario de Marina, el almirante Rafael Ojeda. Ellos hacen su ofrenda floral en el mar. Este buque va hacia mar abierto y regresa. Y es aquí en donde nos encontramos esperando que dé por concluida esta ceremonia. Lo que están haciendo es acercarse a los elementos que están prestando servicio.
servicios dentro del Plan Marina aquí en el puerto de Acapulco y en otras comunidades del estado de Guerrero. Vemos lo que es el Plan Marina no solamente constituye elementos, sino también búsqueda y rescate, que son los bomberos, bueno, que funcionan como bomberos, como búsqueda dentro del mar, buceo. Y todos ellos han sido, como hemos visto en videos anteriores, han sido el personal y los elementos que ayudan tanto a descargar, a cargar los víveres, a repartirlos. O sea, ha sido una faena y una misión bastante importante y agotadora para varios elementos del Plan Marina. Y es por eso que hacen esta ceremonia, les comentaba, es una ceremonia fuera de lo común, es más solemne, más seria, a diferencia de otros años, por las circunstancias del huracán Otis.